soy Gustavo Revelo da Fonseca, soy veterinario. Básicamente trabajo como consultor en asesoramiento de producción porcina. Atiendo y asesoro granjas cuyo producto final, cuyo destino es la de producir cerdos en pie, que bueno, van a faena. Pero bueno, nosotros le decimos que esta es una granja en un solo sitio o una granja de ciclo completo. Es decir, tenemos los reproductores y tenemos un producto que va a faena. O sea, ya listo para... Listo para el matadero, sí. Es, digamos, representa el 60, las dos terceras partes de la alimentación del cerdo y más o menos un 20 y pico por ciento, 30% es de soja, derivado de la soja en general usamos más, ¿no? No el poroto de soja tal cual se cosecha. La producción de cerdos no es una producción contaminante, siempre y cuando haga la cosa bien, ¿no? ¿Y se consume cada vez más cerdo? Es cuestión de ir a un supermercado y ver. Supermercado, las carnicerías grandes tienen grandes ofertas de carne, entonces pasamos de consumir 6 kilos, 5 kilos, 7 kilos, 8 kilos en el mejor de los casos, de lo cual el 90% era en chacinados, a consumir 15 kilos, de lo cual hoy el 90% es de carne fresca. O sea, ¿la hembra cuánto tiene que parir por año para...? No, y bueno, o sea, estamos hablando de 28 lechones destetados por hembra año, por lo menos. 28. 28, 30, 22. Que son dos partos. No, son más dos partos. Si yo dejo una cerda en su hábitat natural, bueno, el destete va a ser mucho más tardío, ¿sí? Alrededor de dos meses y medio. Digamos que esto es un negocio y cuanto más rápido sea ese ciclo, tengo a esa cerda que me está produciendo más animales por año. No sé si se entiende esto. Si yo tengo más ciclos por año, tengo más productos por año, y bueno, cada día las presiones del mercado hacen que necesitemos destetar más lechones en cada destete, o necesitemos más el ciclo no se pueda cortar. Y hay una tendencia a hacerlo tal vez un poco más largo por otras ventajas, pero si esto ocurre naturalmente, lo que ocurre naturalmente es que las lactancias normalmente son más largas, pero sí, la cerda se desteta y a los pocos días entra en celo, eso sí es algo fisiológico o algo natural. Entonces ya desde el momento del nacimiento, el cerdo lo que busca, por medio de peleas, es establecer una jerarquía. Ya en el momento del nacimiento ya establecen esa jerarquía social. Así que tampoco soy un experto en esto, pero el cerdo, el cerdito recién nacido, el lechón recién nacido, va a tratar de buscar las tetas, como te digo, más delanteras, ¿sí? Las más craneales, las que están más adelante, ¿eh? ¿Por qué? Porque son tetas que producen más leche. Thank you.
cambio, el lechón, una vez que se desteta, a los 21 días de vida, hasta que se va a faena, ahí la alimentación es a voluntad. O sea, el cerdo tiene libre disponibilidad de alimento y libre disponibilidad de agua en todo momento. A veces esa cerda en los últimos lechones es como que va perdiendo fuerza y bueno, usamos lo mismo que se usa para inducir el parto en una mujer, una oxitocina, que es para facilitarle el parto de ese animal. No se usan anabólicos esteroides ni anabólicos de ningún tipo, no se usan hormonas. La conversión alimenticia, es decir, los kilos que come ese animal comparado con lo que come un novillo, el novillo convierte 7 kilos de alimento en uno de carne. Y el cerdo convierte 3 de alimento, inclusive menos todavía, 2,5, 2,6 de alimento en uno de carne, ¿sí? Y además el ciclo es mucho más rápido. Tal vez un novillo... Es muy variable, ¿no? Porque hay que ver de qué tipo de novillo largamos, etcétera, etcétera, pero la conversión alimenticia y la ganancia diaria de peso promedio, que es lo que me da el peso de faena, sí, el cerdo es muchísimo más eficiente. Eso por una parte. Por otra parte, si yo faeno un novillo disponible o aprovechable en carne, carne, en hueso, en grasa, el novillo tiene un 55% cuando el cerdo tiene más del 82%. Ahí se aprovecha mucho. Entonces se aprovecha mucho más. Convierte mejor el alimento, es más eficiente lo que el alimento, crece más rápido y además de todo se aprovecha más. Siendo muy eficiente en el uso de alimento y vendiendo muchos kilos por hembra presente, le decimos nosotros, ¿sí?